madre! ¡Madre, conazo! ¡Que no! ¡Para eso! ¡No tenemos tiempo! ¡Páusalo! ¡Salta la intro! ¿Pero qué pasa, Rick? ¡Qué susto me has dado! ¡Y qué resaca! ¡Normal, Morty, tío! ¡La liaste tan parda ayer que afectaste el equilibrio espacio-tiempo de la grabación de Vicente y Paloma! ¡No sé si van a seguir casados! ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? ¡Que la liaste! ¿Pero tanto la lié? ¿Qué hice? Ah, tranquilo. Ya lo solucionaré yo. ¡McFly, al DeLorean! No me llamo McFly. ¡Tenemos que salvar el matrimonio de Vicente y Paloma! ¡No! ¡Partida de Age! ¿Seguro que no puedes ir, Jan? ¡Partida de Age! Pero... Rick, ¿está todo solucionado? ¿Pero cómo voy a haberlo solucionado? Si hace 20 segundos estaba ahí. Te quiero en 5 minutos en el parque. Estaré ahí en 3. ¡Qué resaca! ¿Qué haces, Adri? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Te he quedado con Rick. En el parque. 5 minutos. Pero ¡hasta luego! ¿Pero qué? ¡Adri! ¿Qué haces ahí? Seguro que sigue borracho. ¡Hola, Adri! Lo siento, Raúl. Tengo que estar en el parque. Seguro que sigue borracho. Si es que menuda se lió ayer. Ahora ayer grabé algo en la boda. Voy a ver. ¿Eh? ¿Una llamada más? Adri. Uf, paso. Borracho pesado. Adri, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que no llegué a cogerlo, perdona. ¡Hombre, más! Sí, ¿qué tal, tío? Nada, muy bien. Oye, por cierto, ayer te llamé en la boda, ¿te dije algo importante? A ver, déjame pensar. Adri. Chavales, chupitos de José Cuervo para todos. ¡Qué cojudo, Mac! Puto borracho de mierda, tío. Oh. ¿Qué va, tío? Nada de nada. Ok, tío. Venga, nada, pues. Muchas gracias. ¡Hombre, Willy! ¿Qué haces por aquí? Estoy esperando a Jenny. Vale. ¿Quieres un bombón? No, gracias. Oye, por cierto, ¿sabes qué pasó ayer en la boda de Vicente y Paloma? La vida es como una caja de bombones. Ok, Willy. Gracias. ¡Hombre, Clara! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Adri? ¡No te comas ese hombre! Oye, por cierto, ¿la lié mucho ayer?
¡Homi! ¿Qué no te comas eso? ¡Duna, Joe! ¡Nesca, Bill, Ball, Lisa, Husky, Snow! ¡Renton! ¡Un momento, Adri! ¡Hombre, Ricky, Alicia! ¿Qué tal todo? ¡Ey, qué pasa, Adri! ¡Vaya modo de ayer, eh! ¡Vaya liada que hiciste! ¿Volví a tirar una mesa? ¡Qué va, ojalá! Sí, tío, y ojalá hubiese sido solo una mesa, que por cierto, fueron dos. Y ayer se te olvidó... ¡Sí, voy, Rick! Toda la dimensión C-137, sobre todo la relación de Vicente y Paloma, porque la liaste ayer bestial. ¿Pero cómo puede ser, Rick? ¿Cómo que cómo? ¡Es que te bebiste todo el forroco! ¡Ay! Debería aprender a beber como Edu. Joder. Vaya boda. No me pasaba esto desde el barrio... ¡Ah! De maricas en Montreal. Ni un forloco, no me tomo ni un forloco más. ¿Dónde está Vicen? ¡Vicen! Siempre me deja solo. Bueno. ¿Entonces estamos viajando a otra dimensión? No, Adri, estamos viajando al pasado de la dimensión C-137. ¿Nuestra dimensión C-137? ¿Y a dónde vamos? Escúchame, Adri. Tenemos que volver al 9 de enero de 2005. ¡Que me escuches! Porque Chema, si no va a la fiesta de las bigotes, entonces Vicente y Paloma no se conocerán nunca. Vale, vale, perfecto, hay que convencerle. Rick, no lo entiendo. Chema no nos puede ver. ¿Qué, Chema? ¡Claro que nos puede ver! La cosa es que está jugando al juego más adictivo del momento. ¡El Pro Evolution Soccer 4! Buah, paso ya a la fiesta de Noah. ¡Uf! Pues sí que tengo que ir a la fiesta. Tengo que convencer a Vicen. Hola, Isabel. ¿Está Vicente? Tú, Vicen, tenemos que ir a la fiesta de Noah. Que sí, tío, venga, anímate, no seas guarra. Bien, vamos, pues venga, voy a por ello. ¡Está funcionando! ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has susurrado? ¿Le he dicho que a lo mejor lo mojaba? ¿Y? No. ¿Y ahora dónde vamos, Rick? Ahora tenemos que volver al futuro, pero no tanto, porque tenemos que ir a casa de Fer. Hay que cambiar... algo, un toquecito. Oh, Brady, colocado en shotgun, con ese pocket tan grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy de aquí que huele a patético. ¿Eres de los Eagles? ¿En serio hemos cambiado a dos Fers de dimensión para tener al de los Eagles? Sí, gracias a eso se casarán. Y Vicen, al ver la boda, pensará en casarse. ¿Qué bien está aquí? Voy a por una cerveza. ¡Tú vienes de mi escuela! ¿Qué pasa, Mena? ¿Qué tal, tío? Raúl, ¿qué pasa, tío? Que oye, ¿sabes algo de Adri? Llevo un rato, tío, dándole toques mal, pero no. O sea, no me contesta. Pues me lo acabo de cruzar que iba corriendo al parque a ver a Rick. Ah. Pues nada, venga, perfecto. Gracias, tío, ya hablamos. Qué raro. Era Mena. Oye, Rick, ¿y realmente hay tantas dimensiones tan diferentes?
Pues claro, hay de todo. Hay una dimensión que, por ejemplo, no sé, David es un cocinero famosísimo. A este chorizo le falta un montón. Por ejemplo, hay en otra en la que Juan lucha contra las máquinas. Las máquinas están evolucionando, pero podemos sobrevivir si seguimos luchando. Soy Juan Connor. Si están escuchando este mensaje, ustedes son la resistencia. Vamos, sí, pues yo sé. Hay otra que, por ejemplo, Chris es malísima jugando al parchís. Joder, últimamente siempre pierdo. No sé, hay otra que, por ejemplo, Biden es una socorrista. ¿Y ahora dónde vamos, Rick? Ahora tú me esperas, porque se me ha acabado la cerveza. Tengo que hacer una cosa. Entonces, estamos todos de acuerdo, ¿sí? ¡Vamos a estudiar medicina! Bien, atentos los tres. Vamos a estudiar fisioterapia y después un máster en osteopatía. ¿Entendido? Bien. ¡Vamos a estudiar fisioterapia y después un máster en osteopatía! Ahora, Adri, tengo que ir a darle un consejito a Liz y a hablar con Alvarito. No te muevas. Este Vicen, compra este que si no Paloma te va a decir que no. Sé que es un poco complicado, Alvarito, pero ¿podrías conseguirlo? Claro, eso es muy sencillo, dalo por hecho. De acuerdo. ¿Rocío? Hola, Álvaro. Hola, Nemina, necesito que me traigas mi casco. ¿Pero te vaya? Sí, el deber es el deber. Esto sí que es romántico, y no la tontería esa de las cataratas. ¡Pónganse mi botella! Han comido, ya te lo decía Rick. Bueno, vamos a ver si ponen algo en la radio. ¡Qué polla que queda tan poco! ¡The past is in the past! ¡Let it go! ¡Let it go! I can't pronounce it anymore. Let it go, let it go. Let it be the call, it's gone. Here I stand, and I'm there to let the sun go. The cold never bothered me anyway. Te he dicho mil veces que esa canción está prohibida cantarla en mi coche. Adri, Rick, ¿por qué saliste tan rápido? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Maggie? Pues nada, ahora Rick y yo te vamos a contar. Déjame un hueco en el sofá. Pues la verdad, Maggie, es que todo ha ido bastante. Llegamos a tiempo, no ha faltado nada, pero menos mal. Sí, menos mal que te diste cuenta, Mena. Pero no entiendo nada. ¿Quién es este Rick? Este Rick estaba intentando robar la esencia de Paloma y Vicente de nuestra dimensión. Entonces, Mena, Rick, ¿qué pasó ayer en la boda? Porque todo el mundo me ha dicho que la lié un montón. Adri, que se te olvidó que era el cumple de Vicen. ¿Qué? ¡Sorpresa! Bueno, que hoy es un día súper importante y súper especial.
no solo por nuestra boda, sino porque es además tu cumple. Y bueno, pues nada, decirte que tu perrijo y yo te deseamos feliz cumple, que lo disfrutes como ninguno, desde luego ninguno va a ser tan especial. Y bueno, hijo, gracias por hacerme la vida tan maravillosa, hacerme tan feliz y que siga siendo así el resto de nuestras vidas, que te quiero, te queremos. Un besito, mi vida, disfruta.